me to be honest. In my mind all the time, see the wrong shit, yeah. In my mind I see the wrong shit. In my conscience, I don't know what love is. Yeah, yeah, she told me to be honest. In my mind all the time, see the wrong shit, yeah. In my mind I see the wrong shit. In my conscience, Eli, boludo, ¿qué haces? Listo, a ver. ¿Están listos? Atrás del gym vendiendo, dale. Dale, va. Soy pelotudo, te llamo la todavía. Ever, están vendiendo los blues de vuelta. ¿Dónde? El gym va a poner a uno. Muerto otro, muerto otro. Mate uno. Mate dos, mate yo. Metí otro. Mate otro. Listo. Robin. ¿Me lo llevo? A la boca del diablo, donde no tendrías que venir nunca, pero bueno, te invité. Bájate, dale, locura. Bueno, tranquilo. Ahora te quiero ver de puta rodillo. Ahí está. ¿Ahora qué tenés, hijo de puta? Fierro. ¿Por qué? Bueno, me chupo otro huevo. Pero me estás preguntando. Bernal, chupame la pija. Amigo, mamá, ¿sabes que me acuerdo de vos? ¿Te acuerdas el día que te la fui a agitar en tu barrio? En tu propio barrio. ¿Cuál es el fucking problema que yo venda acá cuando ustedes vienen para aquel lado a vender a los naranjas que es mi fucking hood? ¿Cuál es el fucking problema? ¿Ok? ¡Ay! Vos vendés allá y yo no puedo vender acá. ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué cosa con los naranjas? ¿Qué problema tenés? Vos le vendés droga en mi fucking hood. Y yo bueno, no vos vendés droga a ellos. Está todo bien, amigo. Yo le vendo allá, entonces vendo droga acá porque vos le vendés droga allá y no tengo drama que le vendas droga. Entonces, no, yo no voy y le vendo a la gente en tu barrio. Vos sí, estás vendiendo a los naranjas. ¿Qué son los naranjas? ¿Son robots o son gente? La gente, sé gente, hermano. Vos le estás vendiendo a gente, bueno, en la hermano, puerta de mi barrio. Vos vendés. No estoy en la puerta, acá no estoy. Esta es la puerta del barrio. Allá, la cancha de tenis. Es la puerta del barrio. ¿Querés ir a ver que la puerta de las casas dan ahí atrás? Pero tu manera de hablar. ¿Vos tenés algún superior o algo por el estilo? Sí, ¿qué quieres? Bueno, después decir al superior tuyo, al viejo, creo que se llama, puede ser. Sí. Perfecto. Te voy a decir una cosa. Tanto a mí como a todos los negros nos dan los huevos para ir a tu barrio y agitártela las veces que queramos, ¿ok? Empezando por ahí. Segundo. Okay. Tengo entendido que un par de mis negros perdieron una cantidad de plata y droga. ¿No? ¿No es cierto? Por lo que tengo entendido, sí. No estoy involucrado en ninguno de los dos tiroteos. Bueno, igualmente estás involucrado con tu gente. Así que estás involucrado. Sí, eso sí. Ok. Por si me vas a preguntar, entonces, tiroteo, probablemente no lo sepa, por eso te lo estoy diciendo. No, chill. No me importa el tiroteo, lo que me importa es la plata. Entonces, ¿sabes lo que vas a hacer vos? Vas a ser de palomita mensajera, digamos. Vas a agarrar y le vas a decir a Percy, a tu jefe, que si no me da un valor
de 600K, voy a ir por tu cabeza, empezando por la tuya. ¿Te parece? Entonces, ¿querés que lo llame ahora? Llámalo ahora y comentale que quiero 600K, porque sería el doble de lo que... Porque si no voy a cortar tu cabeza, empezando por tu Porque cabeza. si no dicen que me van a cortar mi cabeza. Voy a empezar cortando tu cabeza. Te estoy dando una advertencia, tranquilo. No va a ser hoy. Pero los quiero ahora. Me dicen que van a empezar por mi cabeza y que quieren ya la plata. ¿Qué hacemos? Y bueno, negro, no sé, que te dé Lo estos de... 600.000 en acas, No, según no, yo. O no porque sea, no no. tienen llave, supuestamente no tienen llave. ¿Vos le crees, men? No. Y bueno. ¿Qué le en Pele? Sí. Tú eres el jefe, ¿no? Disculpa. No te importa eso. Bueno, tenés razón. Si no me equivoco, Percy nos comunicó a nosotros que habló con el jefe, que no sé quién será, que habíamos quedado en un acuerdo de que ustedes no iban a volver a vender droga por ahí. No, no, no. Pero, sin embargo, los encontraron a no sé quiénes vendiendo droga ahí de vuelta Es nuevamente. que me parece que entendieron mal. ¿Cree que te lea lo que hablé con él? Claro, pero el problema es que nosotros, ya te lo dije claro a A vos, pedazo. voy a ir a vender todos los días que quiera. Me sacaste 300K, que en realidad me chupan un huevo los 300K. ¿Sabés por qué Mira, te los saturado. pido? ¿What? ¿Por qué? Porque son atrevidos. Jugaron ¿Cómo medio atrevidamente ahí, saturado, no me amigo? No gustó puede nada de ser, ¿eh? eso. Entonces, ahora te vas a ir tranquilamente a tu barrio y le vas a dejar ese mensaje. 600K para mañana, a la noche, porque si no te secuestro de vuelta y ahí no la vas a contar. ¿Quedó claro? Sí, Hola, el Cata. mensaje se lo voy a dar. Sí. Decirle que corre riesgo tu vida. Andate, dale. Andate corriendo para tu barrio. Corriendo, corriendo. Ahí, ahí. En mi puto jundón, negro.